Lucas capítulo 5. Si lo tienen, dígame un amén ahí. Bien, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo próximo que sigue? Cuando terminó, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué dice? Y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y viendo Simón, Pedro cayó de rodilla ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya, denle el aplauso a Jesús. Puede sentarse. Encuentre un asiento donde pueda sentarse. Saluda al que le queda cerca de usted y dígale: Jesús está en medio nuestro. Dígale: Jesús está en medio nuestro. A su nombre, déles aplauso a Jesús, Rey de toda la tierra. Esta historia, yo creo que he perdido la cuenta de las veces que la he predicado. De toda forma la he predicado, pero yo sé que Dios hoy trae una porción diferente, y Dios tiene algo nuevo para alguien aquí en este hermoso día. Quiero ponerle como título a esta historia: cuando Jesús sube a la barca. Dile a alguien: cuando Jesús sube a la barca. Como ustedes acaban de leer, ya ustedes leyeron el mensaje. Lo que acabamos de leer nos revela cómo Dios impactó la vida de Simón Pedro, que más luego se convierte en el primer pastor de la iglesia, el primer hombre después de Jesús más usado de la tierra fue Simón Pedro. Pero el llamado que le hace Jesús a él es un llamado extravagante, impactante. Atrajo su atención y le dejó bien claro a Pedro quién era el Dios Todopoderoso, el Elión, Elohim, el más alto y el más elevado. Cuando vemos este milagro, no cabe duda que Jesús es el Dios Todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa a favor de aquellos que le creen. Nuestro Dios no está limitado ni a espacio ni a tiempo, ni ayer, ni a hoy, ni a mañana. Él es el Todopoderoso en todas las cosas. Ahora, en esta historia hay tanto revelación y tanta cosa hermosa que podemos
aprender para aplicarla a nuestra vida diaria y a nuestro ministerio. Fíjate lo que dice. Él predicaba el evangelio del reino y llegó a la orilla de aquel lago de Genezaret, y la multitud lo presionaba. Entonces dice la Biblia que él se le acercó a una barca de unos pescadores que lavaban sus redes, y le pidió que lo dejara entrar en esa barca para desde la orilla predicarle el evangelio. Cuando Jesús termina de hablar del evangelio del reino, la palabra de Dios dice que él le dijo a Pedro: boga mar adentro para que eche la red para pescar. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar algo y nada hemos pescado. Pero está bien, en tu palabra echaré la red. Algo que atrae la atención es que Pedro no le pidió a Jesús el milagro. Ni siquiera estaba esperando que Jesús le devolviera el favor por él prestarle la barca. Pedro solo estaba esperando que Jesús terminara de predicar para seguir lavando su red, tal vez para intentar pescar en la noche. Sin embargo, al ofrecerle y prestarle su barca a Jesús para que predicara, algo se activó en el mundo espiritual. Aunque de antemano ya Dios tenía el llamado para Pedro, pero esa acción de tener disponible para Dios tus recursos puede activar cosas maravillosas a tu favor. Pedro es sorprendido por Jesús, porque nota que Jesús no solo está supliendo la necesidad espiritual de aquella multitud que está a la orilla, sino que se voltea hacia atrás y le dice: Pedro, para ti también tengo algo. Boga mar adentro y echa tu red. Y Pedro es sorprendido por Dios. Dios le dice a Pedro: voy a hacer un cambio en tu vida y comienza hoy. Tira la red. Como ustedes saben, él tiró la red y encerró grandes cantidades de peces, tanto que la red se rompía. Dice la Biblia que le hicieron señas a otros pescadores y vinieron los pescadores con su barca, y también se llenó la barca de ellos y la barca de Pedro. Era tanto en los peces que la barca casi se hunde de tantos peces. Cuando Pedro ve esto, algo sucede en su corazón. Entiende que está delante de Jesús y que el que está en su barca es el Santo Dios. Es un ser sobrenatural por encima de toda naturaleza humana. Y es el milagro, el resultado del efecto de su palabra, lo que hace que Pedro caiga de rodillas y abra su boca y le diga: Señor, apártate de mí. Entendió que estaba delante del Dios Todopoderoso. Sigo paro. Pedro pudo visualizar el alcance del Dios que tenía frente a él. Él había oído hablar de que un día nacería el Mesías. Él había leído sobre Isaías: un hijo nos he dado, un hijo nos he nacido. Él había oído hablar del profeta que profetizaba la venida del Mesías, del Verbo de Dios. Pero jamás imaginó que en su barca sucia iba a entrar el Dios Todopoderoso. En su barca fracasada iba a entrar el Dios de victoria. Nunca se imaginó que sus días iban a terminar aquel día, los días de confusión, y iba a haber una nueva temporada y un nuevo tiempo desde que Cristo llegara a esa barca. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Cuando Pedro mira los resultados, Pedro se da cuenta que algo cambia. Pedro se da cuenta que la atmósfera comenzó a cambiar. Él estaba en la orilla lavando sus redes. Él había pasado una noche sin resultado. Él había trabajado por tener algo y no lo tenía. Él había esforzado toda su sabiduría y su conocimiento como pescador y no tenía los resultados deseados.
Él sabía que su barca estaba vacía y sus redes estaban sucias. Estaban llenas de muchas cosas, de lago, pero no de peces. Y ahora en fracciones de 5 a 10 minutos, él ve cómo el panorama le cambia. Y cómo una noche frustrante es sorprendida por un día de milagros. Gracias por su entusiasmo. A su nombre. Pedro se da cuenta que desde que Jesús subió a la barca, algo cambió a su favor. Se da cuenta que el fracaso quedó atrás. Se da cuenta que la turbación quedó atrás. Se da cuenta que la escasez quedó atrás. Que desde que ese ser extraño que él no conoce puso el pie en la barca, su barca ahora no se está hundiendo de basura, sino de peces y de un milagro sobrenatural. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Yo vengo a declararle en la fe que se preparen los días venideros para usted, porque desde este día el que quiera y el que abra su puerta, Jesucristo va a entrar en esa barca, y lo atrasado va a quedar atrás, y lo lamentable va a quedar atrás, y lo sucio va a quedar atrás, y la enfermedad va a quedar atrás. Donde Cristo pone el pie, hay victoria, hay bendición, hay milagros, hay cambio, hay transformación. Hablo de Cristo. Alguien diga aleluya. Hablo de Jesús el Todopoderoso. Dile a alguien, Él viene para tu barca. Es maravilloso notar, ver, leer la noche entera de frustración. En la mañana está lavando la red. No tiene nada que llevar a su casa. Era un pescador, dependía de los resultados de su pesca. Su familia se sostenía de allí. Y en esa mañana no tiene nada que llevar a su casa. Pedro tenía mujer, estaba casado. No es como los católicos dicen, estaba casado, tenía suegra. Y ese Pedro tenía que llevar comida a su esposa. Alguien alaba a Dios. Pero se había dado cuenta que no tenía nada que llevar a casa. No había resultado de bendición. No había resultado deseado de peces. Lo que había era frustración de una noche de esfuerzo. De una noche de cansancio sin tener resultado. Cuando de pronto Jesús llega y rompe ese clima de tristeza. Ese clima de confusión. Ese clima de escasez. Y pone el pie en la barca y le dice: Pedro, si hay algo que yo no quiero que hagas es que llegue a tu casa con las manos vacías. Este día vamos a romper esa racha mala. Este día vamos a traer un cambio a tu vida, a tu ministerio, a tu negocio. Yo necesito que alguien crea que Jesús está aquí. Y que Él puede cambiar todo un año de frustración por un año de bendición. Noches de frustración. Momentos difíciles. Donde nuestros esfuerzos no vale. Donde por más que nos esforzamos, no tenemos resultado. Por más que luchamos, estamos estacionados en el mismo lugar. Y pareciera que nada va a suceder. Y realmente nada va a suceder en ausencia de Jesús. Pero cuando Jesús llega, las cosas van a cambiar. No importa el panorama que esté viviendo, cuando Jesús llega, Él le va a dar un toque diferente a la vida. Yo creo que hay matrimonio aquí que necesitan ese toque. Yo vine a profetizarle que Jesús va a poner el pie en la casa. Jesús va a poner el pie en ese matrimonio. Jesús va a poner el pie en ese ministerio. Y las cosas frustrantes van a terminar en esta tarde. Hay alguien que alaba a Dios. Dije que Jesús va a poner el pie en la barca. Y el poniendo el pie se termina en las frustraciones. Viene un cambio para tu casa. Dije que viene un cambio. Pero por Dios, dije que viene cambio para tu ministerio, tu casa, tu familia. Sigo paro. Si hay algo en lo que usted debe de ser,
acelerado en la obra de Dios. Si hay algo en lo que usted debe de ser sagaz en la obra de Dios. Pues hay gente muy sagaz para hacer negocio. Muy sagaz. En la obra de Dios, una miel de abeja. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, ¿cómo es posible que usted muy rápido para muchas cosas y para la cosa de Dios es paralítico, tuerto, tullido? Tiene la rodilla mala. Repréndase usted mismo, póngase la mano y dígate, me reprendo y me libero. Alaba la gloria de Dios. Si hay algo que usted debe de ser, es sagaz aquí, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos. Me impactó esto. Es lo que Dios me dijo esta mañana. Cuando yo subo a la barca, cambio las noches frustrantes por día de victoria. Cuando yo subo a la barca, cambio la escasez por abundancia. Cuando yo subo a la barca, cambio la enfermedad por sanidad. Y yo estoy declarando en la fe que a alguien se le va a subir Jesús a su barca en este día. ¿Cuánto dicen aleluya? Cuando Jesús sube a la barca, cosas suceden a tu favor. Lo atrasado se acelera. Lo que no ha llegado te alcanza. Cuando Jesús sube a la barca, hace que el tuerto vea bien, que al vico se le enderecen los ojos, que tenga la visión correcta que debe de tener. Cuando Jesús sube a la barca, te hace consciente que sin Él no puede, pero con Él todo lo puede. La Biblia dice en el Salmo: en Dios haremos proeza. Con Cristo todo es posible en esta tierra. ¿Alguien dice aleluya? Bíblicamente hay dos ocasiones, hay muchas, pero dos ocasiones quiero mencionar de cómo el panorama cambia cuando Jesús subió a la barca. A su nombre. La Biblia dice, escúchame bien, que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hablando de Pedro y Jesús, cuando Jesús puso el pie en la barca, en medio de esa tormenta, la Biblia dice que se calmó la tormenta y hubo gran bonanza. Cuando Jesús sube a nuestra barca, se calmará la tormenta que nos están haciendo temblar. Alguien diga aleluya. La solución de tu tormenta es un Cristo en la barca contigo. Y que sople el viento como quiera, pero Jesús está en mi barca. Y si Él está en mi barca, llegaré al destino diseñado por Dios, predestinado desde antes de la eternidad. Habrá alguien que diga aleluya. Que se asuste la tormenta, Jesús está en tu barca. Que se espante el mar rojo, Jesús está en tu barca. Las tormentas se calman. Dice la Biblia que aquellos discípulos que estaban temblando por la tormenta, cuando Pedro es salvado por Jesús y comienza a caminar otra vez sobre el agua y pone el pie en la barca junto con el maestro, dice: y se calmó la tormenta y hubo bonanza. La presencia de Jesús dentro de la barca cambió el clima de tormenta por bonanza. La gente hoy predica de todo menos casi de Jesús. Él es el principio de todo y es el final de todo y es el inicio de todo. Y todo fue creado en Él, por Él y para Él. Donde está Jesús, cambia el clima de maldición por bendición. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Es bueno que tú quieras que el pastor te visite, que el líder te visite, que el hermano vaya a tu casa. Eso es hermoso. Pero más que el pastor, asegúrate que Jesús esté en la casa.
Porque si él está en la casa, el pastor lo que ve es simplemente a darle seguimiento a lo que ya él emprendió. Nada inicia y nada termina en la ausencia de Jesús. Solo cuando Cristo está presente hay paz, hay libertad, hay expansión, hay crecimiento. Hay alguien que anhele a Jesús en su casa. Si Jesús está en la casa, el diablo está fuera de ella. Si Jesús está en la casa, hay visión, hay sanidad. La tormenta cambia. Fíjate, él ni siquiera reprende la tormenta esa noche como otras tormentas. Él solo subió a la barca y la tormenta se calmó, se fue. Las olas altas se bajaron. El movimiento del agua cesó porque Jesús estaba allí. Su presencia traerá bonanza a tu casa. Toda turbación será despedida si Jesús llega a la casa. Donde Jesús es reconocido como el Señor y alabado y honrado y anhelado, en esa casa habrá siempre solución. Habrá paz porque Cristo traerá sabiduría. Cristo, que anda por sendero misterioso, hará que las cosas se movilicen a favor de aquello que lo honra, que le creen y que le sirven. Alguien alabe a Dios. Cristo es el más grande de todos los grandes. Como hombre y como Dios, no hay Dios como Él. Y como hombre nadie lo pudo superar, ni lo va a superar jamás. Caminó sobre las aguas, estuvo muerto y resucitó al tercer día. Mahoma tiene su tumba, María tiene su tumba, Elías no se fue, Pedro tiene su tumba, pero Cristo fue más grande que Elías. Elías no murió, pero Cristo murió, y de la muerte se levantó y se elevó a los cielos y está a la diestra del Padre. Él fue que descendió a las profundidades y tomó cautiva la cautividad y tomó la llave del abismo y le dijo al diablo: el rey de arriba, el rey de abajo soy yo. Ese Cristo está aquí esta mañana. Él es real. Alaban su nombre. Cristo es real. No es un mito, no es una historia. El más grande de todos. Anhelen a Cristo. No recibe bautismo sin Cristo. No eres salvo sin Cristo. No conoce a Dios sin Cristo. No va al cielo sin Jesucristo. No hay redención sin Jesucristo. No hay perdón de pecados sin Jesucristo. En Cristo está la vida. En Cristo está la salvación. En Cristo está la solución. Adora a Cristo, porque Él es el Todopoderoso. Como hombre superó a todos, a David, a Salomón, en sabiduría, a todos, a su nombre. David venció a muchos enemigos, Jesús venció a uno. David venció a Goliat, pero no a la muerte. Cristo venció a lo que mata a los hombres. Venció al pecado y venció al resultado del pecado, que es la muerte. Hay alguien que alaba a Dios. Por eso Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, porque Él no resucitará, dice la palabra de Dios. Él es el más grande, señalado entre 10,000, el más hermoso de los hijos de los hombres. Alguien dice aleluya. El que estuvo muerto y se levantó al tercer día. El ángel nunca quitó la piedra para que él saliera. No, la quitó para María, para que ella entrara. Aleluya. Cristo ya no estaba limitado a espacio, tiempo, a nada. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Él es el Todopoderoso. Y si no te emociona escuchar hablar de Cristo, entonces ¿qué diablo te está emocionando? Dime, ¿cuál es el diablo que está usando cosas para emocionarte? Si no te emociona escuchar hablar de Cristo, ¿qué es lo que te emociona entonces? Alaba la gloria de Dios. Estoy hablando de mi Cristo, el que derramó sangre en la cruz del Calvario. Él está aquí en esta tarde.
Dale la mano al que te queda al lado y dile: Él te ama con amor eterno. Él es el Todopoderoso. Entró a la barca y cambió el panorama. La tormenta la tornó en bonanza. Yo creo que viene bonanza para tu vida. Viene tiempo de bonanza para tu casa. Él va a cambiar el sabor a derrota al sabor de victoria. Alguien alabe a Dios. Dios te va a dar conexión y relaciones mejores que las que perdiste. Alaba a Dios. Dije que viene en tiempo de Cristo en tu vida. Cristo gobierna, Cristo reina, Cristo, el Dios del cielo. Escucha esto. Él es el soberano Dios. Él es el apreciado, el deseado de las naciones. A su nombre. Las naciones lo desearán. La potencia, están ocurriendo cosas extrañas, pero hay algo que falta: la potencia de los cielos. Esa es la última señal. Cuando la potencia de los cielos sea removida, entonces yo aparezco. Que se preparen los presidentes, que el juez verdadero se acerca. Aleluya, su nombre. Cristo vendrá en un caballo blanco y una letra torada en oro que dice: Rey de Reyes, Señor. Si, porque hay doctrina que dice: no, ya Cristo vino. Mire, hermano, ¿cómo que Cristo vino y este mundo apesta a muerte, a fracaso, a lloro, a robo, a tanto pecado? No, cuando Cristo venga de verdad, Él juzgará con vara de hierro a las naciones y Él establecerá el gobierno eterno. Denle un aplauso a Jesús. Escuche esto. Ya casi termino. Desde que termine, termino. Él es el Todopoderoso. Y donde Él pone el pie, donde Él entra, las cosas van a cambiar. Entonces, más que desear conocer a un pastor, desea conocer al Cristo que unge al pastor. ¿Alguien está aquí hoy? Dile a alguien: Cristo. Él es el Jesús Todopoderoso. Mi pastora, que tiene 93 años, que hace dos semanas fui a visitarla, y yo me acuerdo un testimonio de la soberanía de Jesús sobre mi pastora. Una pequeña iglesia, muy pequeña, unos 60 miembros, fue lo más que llegamos, 70, no más de ahí. Pero entre esos miembros, 40, creo que eran a veces hasta 15 nada más. Entre esos 20 miembros, ahí estaba yo. Y escuche bien, y ella me contaba la historia. Cuando ella dio a luz a la única hija que tuvo, Tati se llama. Cuando ella dio a luz a esa niña, ella murió. En el parto se quedó. Y los médicos la diagnosticaron que estaba ya muerta. Pasó varios minutos, casi 10, 15 minutos muerta. Tomaron la niña, taparon el cuerpo, que ya estaba muerta. Ella no era cristiana. Y ella cuenta que ella estaba descendiendo por un túnel oscuro hacia abajo. Y cuando estaba llegando, dice que ella vio llamas de fuego. Hay gente que no cree en el infierno. Escúchame bien. Y dice que cuando yo estaba descendiendo, eso nos lo decía ella a nosotros desde que yo era nuevo creyente, siempre lo contaba. Cuando estaba descendiendo al infierno, que yo vi eso, yo dije: ¿qué es esto, Dios? Y cuando estaba cayendo allí, oí la voz de Jesús, que digo: yo soy el gran poder de Dios. Y dijo: y esa alma no puede estar ahí. Y dice ella que una mano blanca bajó de los cielos y la tomó antes de caer al infierno. La subió a la tierra y la metió al cuerpo. Y cuando ella volvió al cuerpo, dijo: Cristo, Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me salvó. Hay alguien que cree. Jesús anda por sendero misterioso. Y Él está aquí en esta tarde. Óigame, no hay tumor que resista el toque de Dios. No hay demonio que no se vaya. No hay enfermedad que se quede. Cristo está aquí, hay milagro. Cristo está aquí, hay liberación. Cristo está aquí, hay salvación. Siéntese unos minutos. Dígale: prepárese.
Porque el panorama de su vida va a cambiar. El panorama de su casa va a cambiar. La tempestad será tornada en bonanza. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. La tormenta se va a tornar en bonanza. Necesitamos siempre honrar, amar, desear a Cristo en nuestra vida y en nuestra casa. No hagamos cosas que hagan que la presencia de Dios se entristezca y se vaya de nuestro hogar, sino que siempre estemos pendientes a agradar a Dios en todo lo que podamos, para que su presencia esté en nuestra casa. Aleluya. Con Cristo en la casa hay paz. Con Cristo en la casa los problemas se convierten en proceso, y los procesos te llevan a altura, dimensión, anchura, expansión. Alguien dice aleluya. Subió a la barca, se calmó la tormenta. Subió a la barca de Pedro, se llenó de peces. Donde quiera que Cristo llega, las cosas cambian. Ahora hay algo interesante, y es que Pedro dice: en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Los cristianos en muchos lugares quieren ser de todo menos bíblico. Quieren resolver todo pero sin incluir la Biblia. Y I'm sorry for you, my friend. I believe in Bible. Yo creo en la palabra de Dios. A su nombre. Sobre toda, yo soy católico, dice alguno, yo soy mormón, yo soy adventista. No, no, usted sea bíblico. Sea bíblico. Del Viejo Testamento y del Nuevo. En la Biblia dice cómo usted debe de juzgar y caminar y andar en este mundo. Alguien diga aleluya. Sin la palabra de Dios no se puede ser cristiano. No se puede agradar a Dios si no se obedece su palabra. Es tiempo de que nos movamos en este 2020 por su palabra. No por idea, no por concepto, no por historia de abuela, de tío. No, por la Biblia, por la palabra. No, que fulano dice que un extraterrestre está en la Biblia. No, pues no creo. Lo que creo en ángeles caídos. Alaba a su nombre. Que hay vida por allá, claro, millones de demonios y ángeles también de Dios. Satanás cuando se fue, no se fue a pie, se llevó carros. Es otro tema. Los carros de Jehová se cuentan por millares. Dígale aleluya al que le queda al lado. Dígale aleluya. Toda una noche intentando pescar y nada logra. Y en unos minutos todo cambia. La noche de frustración cambió por un día de milagro. Cuando escucha la palabra de Dios y le cree, está listo para recibir tu milagro. Pedro escuchó cuando Jesús dijo: tira la red, y lo creyó y lo hizo. La palabra de Dios es la que le da existencia a todo lo que existe. Sin su palabra, Dios no hace nada. Dios por su palabra le dio existencia a todo lo visible y a lo invisible también. Sin la palabra de Dios no se puede ser funcional. No podemos sacar los conceptos, la idea, la palabra de Dios, los mandamientos de la Biblia, de la iglesia, porque no le conviene a fulano escucharlo, porque fulano ama un pecado, y si yo predico esto se me vaya el diezmo y no pago la renta, que se quede el edificio, me voy debajo de una mata y allí predico la palabra. Donde está la palabra hay recurso, donde está la palabra hay bendición. A su nombre. Dígale aleluya al que le queda al lado. Y Kamasai, hay que volver a la Biblia, la palabra de Dios. Caminar, pensar, hablar por la palabra. Porque Jehová guardará en completa paz cuyos pensamientos en él perseveren. A su nombre. Jesús le dio una palabra. Ya termino. Desde que termine. Jesús le dio una palabra. Y le dijo: tira la red. Una palabra que salió de la boca de Jesús cambió el panorama que había allí, de tristeza, de melancolía, de frustración, de escasez. Una palabra. Fue una palabra lo que él dijo: tira la red ahora, tira la red. Porque sin la palabra de Dios no se puede ser funcional. Amén.
una palabra. ¿Y qué hizo Pedro? La agarró. No tenía ni experiencia, pero la agarró, la creyó. Funcionó en ella, caminó por ella. No, no, mire, no vale que usted venga a la iglesia todos los días, 3 veces al día. Se le predique, pero usted le entra por acá y le sale por allá. Digo a ustedes, no a lo de las redes. ¿Qué es lo que funciona? Que cuando escucha la palabra de Dios, la abraza, la cree, la vive, camina, habla, sueña con ella, piensa en ella. Esfuérzate y sé valiente en poner en obra esta palabra, porque si meditas en ella te prosperará, le dijeron a Josué. Es la palabra de Dios la que trae cambios. Alguien diga aleluya. ¿Cómo viene la fe? La fe no viene por hacer no. La fe no viene por meditar. La fe viene por oír la palabra de Dios. A su nombre. Y si la fe viene por el oír, y si la fe es la que te conecta a lo sobrenatural, entonces no hay fe si no hay palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae fe. Recuerdo a mi pastora, ya cristiana, miembro de una iglesia. No tenía ya, no había sido llamada todavía al pastorado. Enfermó de un cáncer en su estómago. Estaba muriendo ya moribunda. Se reúne todo el mundo allí. Ella está en la cama con el mosquitero. Es que allá hay tanto mosquito impío que hay que tener un mosquitero obligado. Pero bueno, entonces allá tú no sabes si te deja picar o te deja matar por el calor. Es un... A su nombre. Y dentro del mosquitero estaba la pastora moribunda. Ya no oía, ya no hablaba. Ya estaba más para allá que para acá. El esposo estaba, eso me lo cuenta ella. El esposo estaba ahí, los familiares. Y ella estaba ya horas, minutos para morir. La barriga la tenía grande. Tenía el cáncer en el estómago, la tenía grandísima. Tenía semanas que no, 1 o 2 o 3 semanas que no podía ir al baño. Todo estaba muriéndose. El olor a putrefacto que tenía era ya la muerte. Y cuando ella está así, ya inconsciente, el esposo está esperando que se muera. Todo el mundo dice, se acabó, los médicos, no hay nada. Llega entonces su pastora, una de las pioneras en República Dominicana, en la capital. Y llega esa pastora y se le acerca en el oído y le comenzó a dar una palabra y a decirle, Gladys, y es que te olvidaste quién es Jehová tu Dios. Gladys, la Biblia dice que Él es Jehová tu sanador. Y le sigo diciendo, Clady, Él llevó nuestras enfermedades, incluyendo la tuya, en su cuerpo y la crucificó. Clady, el que cree en Él tiene sanidad. Y me dice mi pastora que a medida que le iba soltando una palabra, ella volvía en sí, y volvía en sí, y volvía en sí. Cada vez que daba una palabra reaccionaba, hasta que abrió los ojos y dijo, amén, yo creo en el poder de Dios. Y al instante el poder de Dios abrazó a esa pastora. Salió de la cama, fue al baño, botó el cáncer, la barriga le bajó, y hoy tiene 93 años de edad. Y fue a los 30 años. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay alguien que cree, mi Cristo puede, mi Cristo puede. Lo más triste, penoso, infuncional, que esteriliza a los oyentes, es un pastor hablando de todo menos de mata a los que lo escucha. No produce fe en ellos. No lo puede conectar con Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, la fe viene por oír ¿qué? Es la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es para siempre. Alguien diga aleluya. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanecerá para siempre. Isaías 48, ya termino, desde que termine.
La palabra te pone sobre rocas. Alguien diga aleluya. La palabra de Dios cuando la escuchas te pone sobre algo firme. Y dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando escucha la palabra de Dios, la cree y la aplica, eres puesto en roca firme. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Por su palabra todo fue hecho. Diga amén. La palabra de Jehová fueron, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Dile a alguien: la palabra de Dios. No te puedes meter un burro en la boca. Déjame explicarlo para los dominicanos. No es un burro de lo que hay allá. Es un burrito, harina, que le meten un sinnúmero de cosas ahí. No te puedes meter un taco, una pupusa, si antes no te mete la palabra de Dios. Antes de desayunarte, desayuna tu espíritu. Antes de ejercitarte en tu cuerpo, ejercita tu espíritu. Aliméntate de la palabra de Dios y tendrá energía espiritual para resistir la tentación, para reprender al diablo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Sigo paro. Entonces Pedro ve el cambio porque creyó a la palabra. Yo te he predicado la palabra. Yo cumplí. Es más, ya Dios cumplió también. Estamos cumpliendo los dos. Él me dio la palabra y yo te la estoy repitiendo. Ahora, Dios y yo estamos esperando que tú acciones lo que escuchas. Anhela que Jesús viene a tu barca. Cuando Jesús viene a la barca, hay palabra, hay milagros. Una noche de escasez y de pronto un día de abundancia. Piensa, yo era pescador con mi abuelo. Una barca que, unos 10 metros, 15 metros de largo, más o menos, unos 6, unos 5 de ancho. Una barca de esa normal en la que yo pescaba con mi abuelo. ¿Tú sabes lo que llenó una barca de unos 15 metros de largo? Y uno como 5 o 6 de ancho. Y uno 2 o 3 metros de profundidad. Llenarla. Tantos peces que se llenan. Dice que casi se hunden. ¿Tú te imaginas que el milagro sea tanto que casi te hunda? Y dice que tuvieron que hacerse seña para que lo ayudara. Y la otra barca también se llenó. ¿Cuántos peces habían ahí? La próxima pesca milagrosa contaron los peces, pero estos no lo pudieron contar. Eran demasiados. Llegaron a la orilla, casi hundido, y parquearon ahí la barca. Llena de peces. Peces que todavía se movían. Ahí estaban. Atrajo la atención de todo el mundo porque nadie había tenido una pesca tan grande que tuviera que pedir ayuda y también se llenara las otras barcas. Así que la aldea se conmovió. No era un milagro que se quedó solo con Pedro. Se sacudió. ¿Te imaginas que este año sea tan bendecido? Necesito lo de cerca. De cerca para verte tu reacción. ¿Te imaginas que este año sea tan bendecido que tu problema sea espacio para guardar? ¿Te imaginas eso? Óyeme, Dios lo puede hacer. Dije que Dios lo puede hacer. ¿Y te imaginas que tú tengas que vivir llamando gente para darle? Fulano, dígame, pasa por aquí a buscar $3,000. Fulano, dime, ahí te envié unos $2,000 para ti. Mira, fulano, sí, yo tengo como 5 carros, ven a buscar el que tú quieras. ¿Hoy por qué? Hoy que no tengo dónde parquearlo.
hay alguien listo para esa clase de bendición. Que si hay alguien listo para esa clase de bendición, celebre su futuro en Dios. Sigo paro. Cuando Jesús esté en la barca, esos son los resultados: abundancia, prosperidad de Dios, no de los hombres. Aleluya. Yo oro y ruego que alguien de aquí crea lo que acabo de decir. Que los últimos 2 minutos que acabo de hablar, alguien diga: fue por mí, fue para mí. Voy a tener que llamar gente este año para darle. Voy a tener que llamar gente para sembrarle. Voy a tener que llamar gente para enviarle. Porque la bendición de Dios me alcanzó. Porque la bendición de Dios me atrapó. Porque el Dios del cielo vino a mi casa. Y mi casa acaba de cambiar. Pero alguien grite amén. Alguien diga: lo recibo. Alguien diga: esto es para mí. Esto es para mí. Escucha esto. Y ya con esto termino. Siéntense allí tranquilo. Porque esta parte se la quiero dedicar a ustedes ahora. Pero a lo profundo de su corazón. ¿Sabe lo que más me atrae? Cuando trajeron a tierra la barca. Dice: y dejándolo todo, le siguieron. Eso no cabe en mente egoísta, materialista, ambiciosos. Lo que estoy a punto de decir no encaja con lo que ven su negocio más grande que su Dios. Con los que prestan $10 esperanzados en sacarle 1,000. Eso no le funciona a esos impíos. Qué raro, el pastor está duro hoy. Allá dicen duro y culvero. No cabe. Lo que voy a decir no encaja en lo que tiene negocio. Y prefieren trabajar media hora más, aunque se pierdan el servicio de adorar a Dios. Porque están tan atrapados por el negocio, por el dinero. Y no es malo tener negocio. Puedes ser un empresario multimillonario sin perder la comunión y la prioridad de que Dios y su obra están por encima de ti y tu negocio. No tienes por qué perderla. Porque Abraham fue riquísimo y era amigo de Dios. David tenía millones de dólares y se levantaba cada mañana a encontrarse con Dios. Entonces la riqueza no es del diablo. Del diablo es aquel que se deja atrapar, manipular, dominar, direccionar por la riqueza. ¿Sigo o paro? Entonces no encaja lo que estoy a punto de decir. Y dejándolo todo, le siguieron. Ahí sí que me complicó el mensaje. Después de tener lo que anhelaba, se dio cuenta que había algo mayor de lo que él anhelaba. Después de tener la victoria de toda su vida, se dio cuenta que esa no era la victoria. Que la victoria era estar con él, caminar con él, seguirlo a él. ¿En qué? Sigo paro. ¿En qué cabeza cabe de tener una barca, 2 barcas llenas de peces? Calculémoslo por libra. A $3 por libra. 1,000 libras. Ese yo más. Quintales de peces. Y ellos, o Pedro, deja la barca con todos los peces para que el que quiera la coja. Porque él logró ver algo
más allá del milagro, porque él logró atrapar algo más allá que la pesca. Logró ver su llamado, logró ver la eternidad, logró separarse de lo temporal para abrazarse de lo eterno. Entendió que todo en la tierra pasa, pero el que hace la voluntad de Jehová permanecerá para siempre. Hay gente, y masó, que hubiesen dicho: Señor, déjame venderlo y tomar la ganancia de mi milagro que tú me diste. Pero Pedro dijo: no vaya a ser que vendiendo los peces se me pierda de vista este llamado. Se enfocó en Jesús. No fue atrapado por la riqueza, fue atrapado por el llamado, la unción. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos que no vinieron hoy? Que están atrapados por su trabajo, están atrapados por su negocio, por lo que producen. No te dejes atrapar por la prosperidad, déjate atrapar por el llamado de Dios, por la unción, por el Espíritu Santo. Ni siquiera vendieron los peces. Dayana, lo dejaron en la orilla. Me imagino que alguien lo tomó, porque dos barcas, tú vas caminando. Ay, padre, se fue profundo el espíritu ahora. Tú vas caminando y te encuentras con dos barcas llenas de peces. Lo primero que tú haces así. Ni hay nadie nadando en el lago, ni hay nadie aquí afuera. Esto es mío, esto es de Dios. Y llama: fulano, ven a ayudarme, porque yo sé que solo no puedo llevarme estas dos barcas llenas de peces. Me imagino que alguien la encontró, porque ellos la dejaron, dice la Biblia, y dejándola en la orilla, dejaron en la orilla la barca que producía y los peces, todo. Dejó toda su experiencia, todo su esfuerzo, dejó todo de lo que él dependía. Él dependía de la barca y de las peces. Le digo: lo dejo todo, ahora voy a depender de él. Porque si en 5 minutos me acaba de dar una pesca milagrosa, ¿qué no hará en los próximos 3 años con él? Ahora, ¿por qué digo que el espíritu se fue profundo ahora? Porque acabo de ir a la profundidad con él y mirar algo. ¿Quién encontró los peces? ¿Alguien lo encontraría? Yo estoy diciendo que posiblemente alguien tuvo que encontrarlo. No se pudrieron, alguien lo encontró. ¿Quién lo disfrutó? ¿Quién lo vendió? ¿Quién se benefició de un milagro? Te beneficiaron de un milagro que no era para ellos, pero lo agarraron. ¿Quién? ¿Sabe quién? No, el que no tenía llamado. Porque los que fueron llamados lo dejaron todo. Los que no tienen llamado siempre están enfocados en los peces y en la barca. Pero los que tienen llamado están enfocados en la eternidad y en que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Hay alguien que alaba la gloria de Jehová. Hay alguien que alaba la gloria de Jehová. Ora más andará más anda. Ora más hará más. Cuando no atiende tu llamado, vive enfocado en la barca y en la producción de la barca. Pero cuando eres llamado, atrapado como yo, que fui atrapado por él, por más que intento acá, intento allá, su llamado es más fuerte que yo. Por eso hay gente que se han desesperado, gente con llamado ministerial. No, no voy a seguir así, yo voy a trabajar. Y el pastor y Dios lo dejan tranquilo. Tiran una pata por aquí, brincan por allá. Y al final vienen. Deja que otro coja los peces. Tú, deja que otro se quede con tus peces.
Tú quédate con Jesús, dejándolo todo, le siguieron. Puedes tener una empresa, un negocio, lo que Dios te dé, pero siempre tu corazón debe de estar amando su presencia, deseándolo a Él. No deje que te atrape lo material. Úsalo como instrumento. Usa el dinero como un instrumento. No que el dinero te use a ti. Pastor, no me usa el dinero. Claro, hombre, desde que te dieron el aumento del sueldo, era arrogante. Te está usando el dinero. Dejándolo todo, le servía y le seguía. Y quiero terminar cuando termine. Esa última parte que acabo de mencionar es la clave para lo sobrenatural de Dios, para estar ungido, para caminar bajo la unción y ser lleno del Espíritu Santo. Dejarlo todo por Él y para Él. Todos ustedes, sin excepción de ningunos, tienen un llamado diferente, llamado y propósito. Algunos tal vez no están para venir a esta plataforma. Algunos están tal vez para predicar en la calle, para levantar al caído en las calles, para buscar las prostitutas, para buscar a la gente pobre, para, tienen una unción para restaurar al caído, tienen una gracia que la gente cuando está caída los llama y ellos con una palabra, su oración, levantan ese ungido. O tienen una gracia dada por Dios para ser un empresario billonario, con un corazón inclinado hacia ayudar a prosperar la obra de Dios, avanzar. Tal vez el Señor te ha dado una gracia para que construya casa, haga chirro, pinte, qué sé yo. Y tú digas, Dios mío, tanta bendición que tengo, pero yo sé que de esto hay que sacar una porción para ayudar a tal predicador, para ayudar a ese evangelista, para ayudar a esa hermana a que vaya, que predica, que gane alma. Que cuando venga el momento de darle a vosotros de comer, tú digas, wow, Señor, de todo lo que tú me has dado, voy a sacar esta porción para que le den a 300 familias comida. Entonces es un ministerio entre tú y Dios. Dios te prospera y tú ayuda al pobre. Dios te hizo un llamado. Posiblemente a tus ojos, al estar tan enfocado en la producción, no está mirando el llamado. Pero esta tarde estoy seguro, seguro que el espíritu tuyo ha sido estremecido, y que en los días venideros tendrá una visión clara de lo que Dios quiere que hagas. A su nombre. Dejándolo todo. Mire, termino con esto. Catherine Kuhlman, hasta que no lo dejó todo, no capturó la unción. Y yo escribí algo aquí que después no me dice, no deje de leérselo. Y se lo voy a leer, aunque alguno de ustedes ya el estómago lo está dominando. Libértalo, Señor. Tiene que morir a la vida para encontrar la vida. Tienes que morir a la vida para encontrar la vida. Lo dejaron todo por Él. Dile a alguien, todo o nada. Dios no quiere un 10% de ti. Él no está interesado en un 50, ni en un 40, ni en un 60, ni en un 90. Dios quiere el 100%. ¿Sabes que Él te compró? Lo que pasa es que algunos de ustedes no lo saben todavía, o no lo han leído. Dice, vosotros no sois dueños de vuestro cuerpo,
Pues Cristo nos compró. Tú sabes que tú has estado decidiendo en algo que no te toca decidir. Tú sabes que tú no te perteneces, que a ti te compraron. Pero no fue con plata ni con oro, porque tú vales tanto que ni el oro se compara con tu precio. A ti te compraron a precio de sangre. ¿Sabe dónde está la derrota nuestra? Cuando queremos vivir para nosotros, no para el que nos compró. Tú no eres dueño de ti. Pero en este país de libertad te han hecho creer que sí, haz lo que tú quieras. No importa, tú eres libre. Di lo que tú quieras. Habla mal hasta del presidente, que ni él te puede decir nada. Tú eres ajeno. Tú eres de Dios. Él te compró. Tú no te perteneces. ¿Tú sabes quién era tu dueño? ¿Quieren oírlo? El tipo es feo, pero era tu dueño. Horrible, pero era tu dueño. No tiene cacho ni cola. Yo vi al diablo una vez y yo sé que no tiene cacho. Es un ser lindo, ojos azules y alto. Pero es feo al final de la historia. ¿Quién era tu dueño? Pasó una feo, pero tu dueño era el diablo. Mas cuando doblegaste tu rodilla, Jesús, cambiaste de dueño. Ahora tú le perteneces a Jesús. Y dejándolo todo, le siguieron. Amaron tanto a Jesús que ignoraron los beneficios del milagro, ignoraron las ganancias de la venta de peces. No le importó cuántos iban a ganar. Ellos dijeron: lo vamos a seguir. Mucha gente no disfruta de su presencia, porque en realidad no están aquí por su presencia. Están aquí por lo que la presencia le puede producir. No disfrutan de Jesús, porque en realidad no están aquí por Él. Están por la pesca, por las ganancias, por los panes. Él mismo dijo: ustedes están aquí por los panes y los peces, ¿verdad? Pero esos cristianos, sus pies están en lodo. Cualquier comentario en YouTube le dice: ya, yo no voy a ser cristiano. Cualquier cosa lo confunde, porque ellos están detrás de lo que produzca la mano de Dios. A Israel le mostré mis obras, a Moisés mis caminos. Israel vio nube espesa en el monte Sinaí, oyó la voz de Dios audible, vieron cosas espantosas, el mar rojo lo abrió Dios, vieron sus señales, pero Moisés vio su rostro. Ellos miraban la mano de Dios haciendo obra a su favor. Moisés se sentaba con él y hablaba como un compañero habla con el suyo. El llamado para tener esa cercanía hacia Dios no es para mí nada más, es para todos. Y dejándolo todo, le seguían. Ahí estará el éxito de la cristiandad. Dejarlo todo por Él y para obedecerle a Él.